Estamos trabajando con precios cuidados para que aquellos que en realidad transitan las terminales de trenes más importantes del país puedan tener precios razonables. Surgió a partir del reclamo de muchísimos pasajeros que se quejaban, y con mucha razón, por los precios carísimos que cobraban los kioscos, los bares, las confiterías del aeropuerto. Así que, viendo la política que lleva adelante la Secretaría de Comercio con los precios cuidados, nos pusimos enseguida en contacto con Augusto Costa, logramos reunir a los comerciantes y comprometerlos a que bajen los precios. Y efectivamente bajaron enormemente, y esa misma idea ahora llevándola por todos lados, en las estaciones de tren, pronto de colectivos. En promedio los precios van a bajar entre un 40 y un 50%. Un café con leche con tres medialunas valía 50 pesos hasta hace 48 horas. A partir de ahora vale 25 pesos. Creo que es una manera muy útil, una herramienta muy útil para cuidarle el bolsillo a la gente. Esto es lo que viene haciendo el Estado Nacional por la gente.